Estamos listos para recibir a nuestra invitada el día de hoy. Ustedes saben que este programa es temático, ¿no? Un día hablamos de una cosa, otro día hablamos de otra y así vamos de día en día, ¿no? Ayer estuvimos hablando de ciudad, hablamos también de los Oscars, hablamos de la ruta de los enamorados, tal y qué sé yo. Los jueves hablamos de cine y los martes hablamos una semana de música, melómanos, etcétera, y otra semana hablamos de doblaje. Y hoy nos toca hablar de doblaje en esta sección que tanto nos gusta porque además, bueno, ustedes saben que yo soy parte del mundo del doblaje y lo que queremos acá no es solamente que la gente sepa quién hace a cuál personaje, sino que la gente conozca quiénes son los que están detrás de esas voces, quiénes son esas personas, qué es lo que hacen, qué es lo que han hecho para llegar allí. Y bueno, hoy le tocó el turno a mi querida amiga Maricel González. ¡Bienvenida, Maricel! Gracias. Conchale, solamente aplaudo yo. Exacto. Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Ya hacía falta que viniera, ¿no? Oye, sí. Yo la verdad estaba ahí, veía y pasaba la hoja y cuando veía el nombre pasaba, no, mentira. Qué bueno que estás con nosotros hoy y la idea es de este programa es, bueno, conversar, que esto sea una conversa en la cual la gente pueda conocer quién es Maricel González, qué es lo que hace, por supuesto la gente sabe que eres actriz de doblaje, conoce algunos de los personajes que tú has hecho, algunos otros sabrán que eres cantante, otros saben que eres instructora, pero pues la idea es que nos puedas dar a conocer todo lo que tú haces. Y siempre empezamos como por el principio, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Bueno, a ver. En la vida artística yo creo que estoy desde muy pequeñita porque mi mamá siempre fue, me apoyaba en todas estas cosas, ¿no? Okay. Yo empecé siendo bailarina, pequeñita. ¿En serio? Y entonces me metía en clases como que de todo lo que tenía que ver con baile. Okay. Bailé de todo. Okay. Y entonces si había alguien que recitar, salía yo a recitar, si había alguien que actuar, hice una vez de Blancanieves, estoy hablándote de kinder, de el año 1500, Martín. Más o menos, sí, por ahí va, más o menos, creo que te plaste por un poquito más. En los años 1600. Pero sí, por ahí va, entonces mi mamá como siempre me apoyó en todo esto de veía que yo tenía toda esta artista por dentro. Empecé y poco a poco me gustó más cantar. ¿Eso era más o menos como a qué edad? Cuando yo me dediqué a la música y a estudiar música, empecé como a los 15 años. Ok, una teenager. Sí, después cuando la tomé más en serio fue como a los 18, 19. Pero cuando me estás hablando cuando te dedicaste a la música, ¿como bailarina? No, como bailarina paré. Okay. Porque hay que dedicarle demasiado tiempo, entonces claro. no convenía los estudios con el baile. No compaginaban bien. Sí, y a mi mamá no le convenía tampoco, porque claro. Tenía que salir corriendo de un lado para llevarme a otro, y bueno, y mi mamá estaba divorciada, entonces, ¿sabes? Era como claro. Que ella todo. Claro. Cuando salí de bachillerato, yo seguí mi carrera porque me gradué de turismo y hotelería, okay. De administración de turismo y hotelería, y allí seguí estudiando música, me gradué, le dije a mi mamá, mira, aquí está el título, trabajé por aquí cerca, por cierto, pero la música me llamaba, seguí estudiando en la afamada Roland Learning Center, que quedaba en el Rosal. Claro. Allí me gané una beca. Tuve un grupo y de ahí empezó como a abrirse toda esta gama de conocer gente. Te ganaste una beca en música para estudiar música. Para estudiar canto. Allí. Ok. Entonces, nada. ¿Y allí fue cuando empezaste a estudiar canto? Allí fue donde me dediqué exclusivamente al canto. Ok, descubriste que amabas el canto, porque tú por muchos años estuviste dedicada exclusivamente al canto, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Estuve más de 35 años. ¡Wow! Así mismo. Y wow. Estaba sacando la cuenta anoche y bueno, ya van a descubrir la edad. O sea, tenías que 2, 3 años cuando te empezaste a dedicar al canto. Exacto, yo nací a la tarde y la noche. Como los lonitudos. Exacto. Pero sí, empecé a hacer grabaciones. De hecho, me pasaron cosas buenísimas porque a través de esto empecé a hacerle coros a gente famosa. Ajá, ¿cómo yo quieres? Conocí a Sandino Primera. Okay. A través de Hecho a Mano. Okay. De la mano de Soraya Rojas, una gran amiga que, bueno, falleció, pero fue productor y fue manager de muchas personas y gracias a ella conocí a gente muy linda.
Después entré, hice coros a Guaco y grabé, tuve la oportunidad de grabar en el disco de Guaco Como Ari Como Es. No, me hice muy amiga de Jorge Luis Chacín y empezamos a hacer como cosas juntos. Él me invitó una vez a una presentación que tuve y canté con él en Maracay. Después, bueno, he grabado en los discos de Alejandro Zavala, de Guillermo Dávila, que fue lo último que hice, cantar coros en vivo con Guillermo Dávila. ¡Qué fino! Sí, tengo varios discos por allí, Mundo Benavides, conocido como Benavides. Ajá, claro. También le hice coros y fui su instructora. Un cantante, digamos, mucho más reciente. Más reciente. Y eso fue muy gracioso porque yo estuve muchos años también cantando con Tártara. Claro. Muy conocida entre los cantantes. Cuando yo te conocí, cantaba con Tártara, pero full. Que es una escuela maravillosa porque tenía que cantar de todo allí, grandes amigos. En eso conocí a Manuel Villalba, que fue el que me llevó a Tártara. Okay. Mejor conocido en los bajos fondos como Calico. Ajá. Que lo conoce todo el mundo, la verdad. Todo el mundo del área artística. Exacto. Y él me presentó a Francisco Cabrujas. Okay. El hermano de José, Ignacio Cabrujas. A Francisco le gustó mi voz. Y me dijo, estoy haciendo... Solo tu voz. Solo mi voz, en el momento. Me dice, yo quiero que participes en un... era un musical que había escrito José Ignacio antes de fallecer. Wow. Francisco le estaba haciendo la música y ellos querían lanzar ese musical en honor de José Ignacio. Y me agarró para un personaje y estaba toda emocionada. Pero necesitaba grabar todos los demos. Okay. Y no conseguía con quién grabarlo. Entonces, bueno, ya tenía algunas voces. Entonces me dice, mira, ven acá. ¿Será que tú puedes hacer esta voz de una mujer que canta así? ¿Qué era la tipa que hablaba de esta manera? ¡Soy la del bar! Pero mi personaje era Valentina Cantazzi. Era demasiado gracioso. Era la chica. Entonces él empezó el contraste. Totalmente. Y allí fue cuando él me dijo, oye, vale, pero... Tú eres de tu voz, es bastante histriónica. ¿Por qué no te pones a estudiar algo que tenga que ver con teatro? Yo jamás había estudiado teatro. Y yo no te interesaba para nada teatro. Me daba pánico. Okay, escénico. Okay. O sea, era muy diferente cantar que hacer teatro. Claro. Y además yo tengo muy mala memoria, entonces no me imaginaba. A mí esa es una de las cosas que más pánico me da el teatro. Eso es terrible. De hecho, ahorita estoy... De hecho, ahorita estoy metido en un proyecto ahí de teatro que estamos montando y ensayando. Algo que debemos probar. No tengo las ganas. A ver qué puede salir de allí. Sí, y algo que me aterra es eso. Que estoy en plena... Aunque yo improvisando no le tengo miedo a la improvisación, ¿no? Pero también me da como pena con los demás, ¿no? Que están alrededor. Sí. Yo no sé cómo funcionaría, pero bueno. Haciéndole caso a él, hice un curso de teatro. Ajá. Actoral 80, claro. Un taller muy pequeño, pero básico. Un buen lugar. Sí, vale, aprendí allí herramientas. Y después de allí, entonces me salió la oportunidad de lo del doblaje. Okay. Hice un curso con Renzo Jiménez. Claro. En su momento, hace ya 20 años. Imagínate. Cumplo 20 años en el año que viene. Okay. En el doblaje. Okay. Yo empecé en el 2001. Y a partir de allí, bueno, se empezaron a abrir puertas. Recuerdo que Renzo me decía, oye, mira, tienes voz. Me ponía a caracterizar mucho. Okay. Eso era algo más me interesaba. Y entonces, me imagino que al terminar ese curso con Renzo, empezaste a probar a ir a estudios. Inmediatamente, mi padrino, pero eso me lo vas a contar la próxima. Ok, vale. Ok. Estamos conversando con Maricel, amigos. Maricel González, como les decía, ella es cantante. Ya escucharon toda su pasantía, digamos, por el mundo del canto, todo lo que fue su comienzo como actriz. Vamos a seguir en la próxima parte conociendo de Maricel también cómo fue su inicio en el mundo del doblaje. Ya estamos de vuelta en este programa que lleva por nombre Aquí Seguimos. Les recuerdo nuestras redes sociales, @carabotaradio, @carabotadigital. Y en un ratito vamos a empezar también aquí un en vivo en mi cuenta de Instagram. Así que estén muy pilas y pendientes. Bueno, estaba con nosotros acá en el estudio Maricel González, actriz de doblaje, cantante. Estamos conversando con ella desde el inicio de nuestro programa. Y bueno, si usted se está pegando tarde a la información, Maricel nos estuvo conversando, Maricel, de aquellos años con Tártara, ¿verdad? Sí. Donde yo te conocí, tú cantabas con Tártara. Eras una de las chicas ahí duras de Tártara. Sí, bueno, dura porque bailé bastante reggaetón. Bueno. Eso de agacharse hace de verdad que se pongan las piernas bien duras. Es un ejercicio, ¿no? Parece broma, pero es verdad. ¿Y cantabas reggaetón?
cantábamos de todo, eso era lo magnífico de Tártara, porque con Tártara estuve 12 años y aprendimos, disculpa, aprendimos a cantar de todo, ya yo me estoy pero casi que me acuesto. Bueno, eso porque estás cómoda de programa, pero es la idea. O sea, falta el café, ya. No, pero sí, 12 años cantando todo estilo de música, todo género, merengue, salsa, canté hasta canciones, hablaba, como en... Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Eso me ayudó. Celia Cruz. Totalmente. ¿Y, ¿no? y la cantabas así como Celia? Así, cuando salía yo con mi sombrero verde y que te agarraba la soca. ¿De dónde salió esa? ¿De dónde salió esta Celia Blanca? Esos eran los retos de cantar y de bromear también, porque la gente se vacilaba eso de lo genial que era Tártara en. Fue como uno de los primeros que hicimos. Sí, porque digamos que ahora hay otros grupos y tal, pero Tártara fue, yo creo que marcó una época en cuanto a eso de los grupos de versiones en fiestas. ¿Con qué significaba, además del estar como reto, ¿no? Para una persona de fiesta en fiesta, digamos, los trasnochos, el... Bueno, ahorita se nota el reto. No, bueno. No, la verdad. Sigue siendo muy bello, chica. Gracias. No, sí. A ver, digamos que lo más difícil es cuando te empiezas a separar de tu familia. Ya no hay fiesta a la que puedas asistir, ya no hay cumpleaños, ya no hay 24 y 31 con tu familia. Esos son, digamos, los retos y las cosas que no son positivas. Porque yo no diría que son tan malas, porque también hay sus beneficios. Claro. Yo a través de Tártara, además de todo lo que aprendí como profesional, también conocí mucha gente dentro de esas. Alejandro Zavala, que es español de la Escuela Contemporánea de la Voz, el fundador. Conocí a la gente de Guaco, a muchos compañeros ahorita, a Mariana Serrano, que son parte de mi vida y parte de mi vida profesional. Claro, parte de tu vida profesional y además buenos amigos. Que son parte de tu vida como amistades, pues. Sí, todas esas etapas fueron muy bonitas porque, bueno, me llevaron a lo que soy yo hoy en día y, bueno, a educarme para seguir impartiendo lo que aprendí, pues. Claro. Y digamos, estando en Tártara, porque estando en Tártara empezaste a buscar también otros derroteros, otros horizontes, otras cosas, y es así como llegas entonces al mundo del doblaje, es así como haces. ¿Por qué llegaste a un curso, digamos, para estudiar doblaje con Renzo? Porque, bueno, además que quería empezar a trabajar con la voz, como te había comentado anteriormente, gracias a Francisco Cabrujas, que me impulsó a explorar un poco más las artes, pues. Y como no me dediqué mucho a la parte actoral, porque me daba pánico las tablas y que se me fuera a olvidar la letra, me aparece esto del doblaje, que me lo presentó un amigo. Okay. Entonces... nada, hice mi curso, me fue súper bien, hice todos los cursos que podía, uno tras otro, me preparé, creo yo, suficiente como para ir a tomar con mucho nervio una de las muestras. Para ir a hacer audiciones. Sí. Ajá. Y el primero que me conseguí fue a Rolman Bastidas, que yo le llamo mi padrino porque fue el que me dio la primera oportunidad para empezar a grabar. Claro, recuerdo que claro. Era una novela. Rolman, para los que no saben, también es actor de doblaje y también, y Rolman empezó siendo técnico en el doblaje, sí, ¿no? En Loops, ¿no fue eso? Correcto, imagínate. Sí, hace mucho tiempo, que por cierto, nunca me pagaron lo que grabé. Pues creo que lo vamos a poder cobrar porque ya no existe. Era una novela china, china-japonesa, coreana, no sé cuál, pero era de esas que estuvieron muy de moda aquí, que llegaban a cada rato, y fue muy divertido porque, bueno, él me dijo, mira, me gusta, tienes talento, te voy a invitar, y a través de él, a Rolman, te llevó a las garras de Yamil. Total. Después de allí, él me dijo para hacer la... Saludos, Yamil Berroch. Gracias, bueno, no sé cuánto vale ya lo que me debe, pero... Al final, bueno, me llevó a Etcétera. Claro. Por Rolman entré en Etcétera, hice audición. ¿Fue el segundo lugar donde hiciste la audición? El segundo, y donde estuve mucho tiempo preparándome con Manuel Sánchez. Claro. Me hizo sufrir, llorar, ya sabes, Manuel, porque siempre te lo voy a decir, me hiciste llorar. Y a las mujeres no se le hace eso. Total. Yo recuerdo que una de las cosas más aterradoras que viví en el doblaje fue cuando mi jovena,
Una fue, ven para que aprendas cómo se hace doblaje. Abre la puerta así y estaba sentada así Melanie Enríquez. Ok, bueno, Melanie Enríquez es la voz de Barbie. En algún momento vamos a tener a Melanie, si Dios quiere, favor. Aunque sea vía, porque Melanie está en España, la madre sí, patria, ¿no? Total, pero Melanie es una de las grandes actrices de doblaje que ella hace voces y voces y voces y no se mueve de aquí. Y yo. Y además así, en lo que le abren el micrófono, y no se equivoca esa mujer. Yo tengo que ser así. Bueno, ahí conocí a Melanie, tuve la oportunidad de ver su grandioso talento y estar a su lado fue lo mejor que pudieron haber hecho por mí. Pero es que yo creo que esa es una tremenda idea. Yo creo que a la gente, que a las nuevas generaciones que están comenzando, hay que ponerlos a mirar también un poco de los que ya han recorrido camino, ¿no? Lo que están haciendo, los más experimentados. Exactamente. Y bueno, te ponen con una señora actriz como es Melanie Enríquez, y para mí fue hermoso. De hecho, de ahí, bueno, surgió una gran amistad. Luego hice un grupo. Venga acá, que necesitamos hacer un grupo, Manuel Rivero del Mar. Para, bueno, para los que no conocen, un grupo es, digamos, un meten a un grupo, y valga la redundancia, de personas. De actores de doblaje. De actores de doblaje, en este caso. Nuevos, viejos y... Exacto, y afines. En una misma sala, con micrófonos y todo esto, y entonces esas personas tienen que hacer diferentes cosas, ambiente, relleno, etcétera, etcétera, ¿no? Este grupo era de hombres. Y yo decía, más o menos, ¿qué hago aquí? Bueno, rellenar. Y resulta que este grupo era con Juan Guzmán, este señor que tengo aquí a mi izquierda. Soy yo. Y Johnny Torres. Entonces íbamos por tamaño. Estaba Johnny. Saludos, Johnny. ¿Cómo está? Bueno, mentira, él está en México. Bueno. Sí, está en México. Y recuerdo que eran unos tipos que tenían como unas capuchas, una película, nunca se me va a olvidar la imagen. Y lo grabamos con Emilio. Ok, otra persona. Otra persona importante del doblaje en el 5 de etcétera. Ok. A partir de allí, bueno, empecé a tener la oportunidad de hacer, de hecho hice un solo casting y lo gané, que nunca voy a olvidar la voz de Manuel Rivero al teléfono diciéndome, ¡cónchale, chico! ¡Te ganaste el casting! El de Club 7. ¡Claro! Que era el personaje que hacía Mercedes Prato, Meche. Y como ellos ya no estaban en etcétera, ingresé yo y me gané ese personaje de Tina. Qué bien. De Tina. Qué bien. Y a partir de ahí empezaron todos. Me dieron más oportunidades y empecé a grabar más. Entonces, etcétera, estuve mucho tiempo. Y después fue cuando entré a la IN, entré en estudios, con los animes. Allí me llevó Maite Guess. Ok. Y dije, no, porque tú no estás trabajando aquí, porque tú no vienes. Y me llevó 20. Me presentó a Franklin, me puse allí también. Grabé muchos animes. Fue muy lindo eso. No grabé sino en esos y después, más adelante, empecé medio porque yo también como me dedicaba más a la música que al doblaje. Claro, tuviste que empezar a equilibrar las cosas, ¿no? Sí, entonces el doblaje no era como mi segundo, sino digamos que ya tenía muchos compromisos con Tartar, a cantar y todo eso y no me podía dedicar al doblaje como tanto. Entonces solamente grababa como en 3 estudios y ya. Okay. Eso era en lo que me movía. Ahorita me vas a decir cuáles son para ti quizás los personajes que más te han marcado en el doblaje y cuáles son y cómo los recuerdas, ¿no? Y cómo fue que llegaste a esos personajes. Perfecto, ¿sí? Bueno, sí, cómo no. ¿Ya? Sí, ¿o no? Después. Ahorita después. Estamos conversando con Maricel. Ahorita después. Estamos conversando con Maricel González. Ella es cantante, es actriz de doblaje y también es instructora en la Escuela de la Voz, que de eso vamos a hablar también en la próxima parte. ¿Okay? Seguimos conversando con nuestra gran amiga Maricel González, actriz de doblaje, cantante e instructora en la Escuela Contemporánea de la Voz. Y bueno, Maricel, estábamos en este recorrido que estamos haciendo porque te estamos investigando la vida. Sí, venga, señor. No, bueno, aquí estamos investigando. Para eso es que uno viene para acá, para que investigue la vida de Alcalá Bogotá. Mientras investigue, no arrumbe toda esta vida. Exactamente. Cuéntame, entonces, te había preguntado, antes de que fuéramos a música, sobre los personajes. Y hablábamos un poquito fuera del aire de que no necesariamente los personajes que para la gente son los más importantes o los más conocidos,
no necesariamente son los que uno guarda más en el corazón, más cariño, ¿no? Sí. Ajá, cuéntame tú cómo es eso. A ver, a mí me gustan mis personajes por el reto que me ponen a hacer. Por supuesto, le tengo mucho cariño a la Mujer Maravilla, porque para mí la Mujer Maravilla, desde que estuve muy pequeñita, fue un así como que claro, mi superheroína, pues. Claro. Esa siempre me gustó. Hay un personaje que se llama Chingo de Planet Survival, okay. que me costó hacerlo, pero fue muy divertido porque cuando hice el casting me habían casteado para otro personaje y me dijeron, haz este, uh-huh. para ver si te lo ganas, pero no confiaba mucho en mí, resulta que gané, fue ese personaje. Ya veo. Era un gatito que era bastante caracterizado y fue muy divertido. ¿Te acuerdas cómo iba? Habla, ¡hola, soy Chingo! Era muy divertido porque era así, no puede ser. Entonces, recuerdo que el personaje principal lo hacía Yaraibí Alcedo. Yaraibí, imagínate. Y yo era como que su mascota. Entonces, okay. Era como una mascota que era el robot que la uh-huh. cuidaba. Y es muy querido por los fans, y a mí me gusta, pues, o sea, los fans del doblaje. ¿Es un anime? ¿Entra en esa categoría? Sí, se grabó okay. en M&M Studios. Ok. Otro personaje sí que... Bueno, es que hay muchos, pero otro sí que me gustó mucho ser... aquí en Venezuela, porque también tuve la oportunidad de grabar en Argentina. Claro. Es uno que me eligió mi gran amigo Ángel Lugo y me dijo, ven acá que te voy a poner un reto. Entonces esta de drama total. Que era Juicy, que era francesa, y aprendí a hablar con él así, pero tenía... Ay, no, era muy divertido porque... Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo no, además esos personajes significan un reto increíble. Y muy divertido, y Drama Total fue una serie muy aceptada y que le gustó mucho a la gente. De hecho, hace poquito hubo una versión de Drama Total Kinder, guardería, algo así se llamaba. Eran todos pequeñitos. Sí, y otras así que me hayan gustado fue un personaje que se llamaba Ciel. Uh-huh. No recuerdo la serie, era algo que tenía que ver con la luna, pero es que me llamaba mucho la atención porque era una cazadora de vampiros. Okay. Esos animes que uh-huh. bueno, tienen tan tostados todos. Claro, claro. Entonces ese personaje, que por cierto lo tienes allí, ajá. en pantalla, la de los lentecitos. La de abajo, los... Ah, esta, claro. Ciel en Tsukime Lunar Legend. Ah, bien, yo sabía que era algo de lunar, porque de luna. Tsukime Lunar. Eso fue bastante divertido, no porque fuera un reto como tal, sino por el tema. Era claro. muy, muy, muy linda el tema como tal, pues. No porque haya vampiros, sino por la amistad. O sea, claro. Como ella se transformaba de ser una persona muy suave a ser una cazadora de vampiros, tatuada y todo así. Ah, pero siempre, o sea, bajo... Y cambiaba su voz, cambiaba su manera. Sí, cuando era así, cuando se transformaba. Era toda suave, y entonces con lentecitos, y entonces después cuando era un poco más fuerte la voz. Pero no era tanto el cambio. Y me contabas que tenías una anécdota con la Mujer Maravilla y que tú venías haciendo otro personaje que no era la Mujer Maravilla. ¿Cómo fue eso? Cuando Astrid, la grandiosa Astrid, hacía la voz de la Mujer Maravilla, todavía no había cambiado como el casting de lo que era la Liga de la Justicia. Okay. De hecho, de los nuevos que ingresamos en ese momento, la primera que hizo casting fui yo para la Mujer Maravilla. Pero antes de eso, yo tenía un personaje que se llamaba Circe. Ajá. Circe era la mala maluca mala, que además cantaba. Entonces por eso Walter Davis, director de Etcétera, me invita a hacer este personaje que me encantó. Claro, porque sabía que tú cantabas, pues. Y fue un personaje muy bonito y además pude compartir con Astrid. Mi sorpresa fue que a los meses Astrid sale deja de hacer doblaje, se dedica a otra parte, pues. Te mando un beso, mi Astrid, bella, preciosa. Y bueno, esta mujer que yo tanto admiro, bueno, resulta que hago el casting de La Mujer Maravilla y quedé, y bueno, empecé a hacer La Mujer Maravilla a partir de allí. ¿Y entonces compartías los dos roles o Circe no apareció más? No, Circe no aparece más. ¿Qué tal? Hubiera sido muy divertido. Claro, habría sido muy bueno. Sí, porque era totalmente diferente. Pero sí, por ahí hay muestras que me... Incluso volvía a ver esta escena porque me la enviaron los fans de La Mujer Maravilla. Ah, ok. ¿Y te acuerdas de algo de cantar a Circe? A ver, no sé la letra, a ver si se moría, pero era lo mejor que tengo, da, 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 todo lo que tengo, da, da, y ella va moviéndose así, da, 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 da. Es una sola canción, la verdad. Ok. Lulu regresó,
Era toda así, toda divina, tipo Marilyn Monroe cuando estaba cantando la de los diamantes. Y bueno, y esas cinturas envidiables, claro, esas orejitas y tal. Pero era algo por allí. Okay. Y creo que tiene otra canción, pero no recuerdo bien. Porque ella además se pelea con el personaje que decía Rebeca. Que después Rebeca hizo La Mujer Maravilla. Maravilla también, cuando tú ya no la hiciste más. Exactamente. Y Rebeca hizo ese personaje. Mira, y entonces te fuiste a vivir a Argentina un tiempo, y en Argentina también, pues en Argentina, pues como todos saben, se hace doblaje también, y allá también participaste haciendo doblaje. Allí hice doblaje por 2 años, gracias a Eugenio, que también trabajó con nosotros aquí. Claro, Eugenio. Eugenio y a Lara y Emilio, que entré, conocí una empresa que se llama Civisa Medios. Ingresando me presentaron como el jefe de toda la parte del área de doblaje. Y me dijo, ven acá, que tu voz suena interesante, porque no es muy común la voz de los venezolanos así de gruesa y limpia, digamos, eso es lo que decían ellos. Siempre aquí me ponían como gente joven, allá me pusieron a hacer gente de color, gente muy mayor. Pero qué bueno para ti como actriz. Totalmente, porque entonces me casteaban para hacer locuciones y narraciones que yo no había podido lograr aquí, porque además la competencia aquí es muy ruda con eso, con las grandes estrellas que tenemos de eso, ¿no? Y allá gané un casting para La Moda de las Estrellas, se llamaba el programa, era la narradora de La Moda de las Estrellas. Y a partir de allí empecé a hacer llamadas, hice una de Black Mirror, una versión bien simpática de esa serie, y a mí me tocó hacer una camionera donde la gente vivía por los likes. Mientras más likes tenía, era mejor. Entonces con eso cambiaban dinero y todo eso. Y yo era una camionera simpática. ¿Y cómo te iba? ¿Te daban likes? Ella fue de los 100 likes, pero se dedicó después que su esposo, un personaje bastante rudo, porque su esposo muere por cáncer, y entonces ella se da cuenta que esos likes no funcionan, no le sirven, no le interesan. Entonces ella era toda grosera y hablaba así, decía cosas que no se pueden decir por la radio, pero los invito a que lo vean porque está en Netflix. Buenísimo. ¿Cómo se llama la serie? Black Mirror. Bueno, búsquenla porque seguramente está en YouTube también, a lo mejor es que lo tiene Netflix. Seguramente sí, posiblemente puede conseguirlo doblado al español latino. Y también tuve la oportunidad de trabajar en Disney. Disney Junior, hice personajes para la princesa Sofía. La mala, que vendría siendo como, digamos, maléfica en la versión de Sofía. Me encantó porque era la serie y después resulta que sacaron la película. Y en la película vuelve a aparecer este personaje. Y grabé la película. Me encantó. Hice porque cantaba y actuaba. Qué bien, qué bueno. Sí. Mira, lo bueno de este programa es que es muy rico. Lo malo es que el tiempo se nos va muy rápido. Y entonces llega un momento que tengo que empezar a cerrar. Porque sí, porque se nos va el tiempo, ¿no? Pero hay otra parte de Maricel que, bueno, que mucha gente conoce, pero que también ella y nosotros queremos que se dé a conocer en el día de hoy, sobre todo porque tienes un proyecto entre manos que tiene que ver con eso en este momento. Y es que Maricel es instructora también de la Escuela Contemporánea de la Voz, una escuela que yo certifico porque he sido usuario de ella a través de mi hija, de que es una tremenda escuela donde hay profesionales de gran valía que están allí enseñando a nuevas generaciones en cuanto al canto y ahora también el doblaje. Sí, la Escuela Contemporánea de la Voz me invitó, hace años ya tenemos, queremos hacer esto, pero empezamos a preparar hace un año lo que es el programa integral de doblaje. En este programa va a durar un año, 3 niveles y con la misma seriedad de la Escuela Contemporánea de la Voz, que es lo que nos caracteriza, un pensum donde va a haber materias, un nivel, y te vamos a ir preparando. Este es un proyecto nuevo. Es un proyecto nuevo. La parte del doblaje es algo nuevo que están desarrollando a través de ti. Exactamente. Estás dirigiendo. Por eso se llama programa, porque así como está el programa de técnica vocal y de música, está el de doblaje. Entonces, claro, lo están desarrollando a través de mí. Cada materia tiene un profesor, en los cuales va a estar tu invitado próximamente también. La idea es ir rotando a los actores de doblaje para que la gente aprenda de todos los actores. Todas las materias, por ejemplo, en este nivel es introducción al doblaje, introducción a la interpretación, técnica vocal 1, expresión corporal y vocal. Tenemos lo que llamamos práctica de laboratorio en estudio. Y cada uno es dirigido por un docente diferente.
En experiencia y, profesionales de, de la rama como tal. Claro, claro. Tengo en estos momentos José Durán, la voz de Superman, que va a dictar la parte de acento neutro, en introducción al doblaje. Yo me voy a encargar de la parte de interpretación vocal, inicio, bastante básico. En el segundo nivel se van a ver ya más parte de actuación. Claro. Y actuación de voz. Y bueno, más adelante vamos a ir preparando, vamos a ir contando lo que viene para el segundo y tercer nivel. Por supuesto. Doblaje musical. Y la idea es que las personas que entran en el primer nivel se puedan mantener hasta el final y puedan obtener, digamos, toda la certificación completa. Exactamente. Una certificación que diga que cumplió tantas horas del curso o del taller o del programa con la nota, pues el puntaje correcto va sobre 10. Buenísimo. De eso se trata, tal cual como en la escuela, pero sí, un pensum bastante práctico, porque va a haber teoría también, porque vamos a hablar hasta de la historia del doblaje en el mundo. ¡Uy, qué bueno! Sí, va a estar muy simpático. Y van a hablar de actores de doblaje anteriores, digamos, de todo eso. Todo, porque, o sea, porque uno tiene que conocer eso. Es importante, todo, claro. Totalmente. Sí, sí, sí. De ahí nos vamos a secuestrar a Lee Rondón, y estamos como que... Porque hay que conocer de dónde venimos, de dónde sale todo esto. Una cosa que a mí me maravillaba, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer doblaje, hace mucho tiempo ya, pues, es que yo podía ver, tú sabes, sí, más o menos. Perdón. Pues métete conmigo. Yo podía ver en la cabina de al lado grabando un personaje como Raúl Siqués, por ejemplo, haciendo allí a Lima Duarte, y yo decía, este señor que yo lo veo en todas las novelas en televisión, pues, y que es un gran actor, o Alice Stella, que para mí, si me preguntan hoy por hoy quién es la mejor actriz de doblaje, con el perdón de todas mis compañeras que las amo todas. Yo creo que Alice Stella era, en el buen sentido de la palabra, una bestia. Haciendo doblaje. Y eso es lo que queremos, como instructores, o sea, tener gente, o por lo menos como invitados, que la gente entienda que de dónde venimos y aprender de los mejores. Exactamente. ¿Entiendes? Porque no quiere decir que la nueva generación no hay buenos, son buenos. Pero eso que tienen tanta experiencia y por qué se quedó el doblaje aquí en Venezuela. Exacto, y porque Venezuela sigue siendo hoy en día, aún con la situación de país que tenemos, sigue siendo un país que... es importante lo que es la industria del doblaje. Claro, y promover eso, que somos productores de buenos talentos y que tengan la confianza de que pueden mandar sus cosas para acá, para Venezuela, porque sus programas y sus producciones van a seguir muy bien. Tal cual. Y cuéntame cómo hace la gente para inscribirse, cuando arranca esto, cómo es todo eso. Bueno, toda esa parte logística. A través de la Escuela Contemporánea de la Voz, en su página web, también nos pueden escribir a través de @escueladelavoz en Instagram, @PID o programa de doblaje, perdón, es @programa de doblaje en Instagram. Okay. Comunicarse a través de los números de la Escuela Contemporánea de la Voz, eso lo pueden conseguir en la web. Pero sería importante si se pueden meter en el Instagram, que es como lo más directo, @escueladelavoz o @programa de doblaje, que allí con mucho gusto le vamos a dar toda la información, porque empiezan las inscripciones del primer nivel el lunes 24 de febrero, finalizan el viernes. Ok, es decir, en dos semanas. Finalizan el viernes 28 y arrancamos el sábado, porque es todos los sábados desde el 29 de febrero. Esta primera etapa es solo los sábados. Solo los sábados. Ok. Del 29, desde las 10 de la mañana hasta las 3 y cuarto de la tarde. Ok. Entonces, allí vamos a estar esperándolos, porque son solamente 12 cupos. 12. Eso te voy a preguntar, ¿cuál era la capacidad? 12 cupos para poder prepararlos bien. Para poder, sí, mucha gente se pregunta, ¿y por qué 12 cupos? ¿Por qué no 40, 30? Bueno, porque la idea es poder darle a cada uno y poder meterse contigo y poder trabajar con tu acento y poder trabajar con tu lectura y poder trabajar, y para poder hacer eso tienen que ser pocos. Sí, preparar buenos profesionales, hay que dedicarle como eso, pues, el tiempo. Así es. Entonces, lo máximo, ya el cupo máximo. Bueno, yo se los recomiendo ampliamente porque, como bueno, ya ustedes han venido escuchando durante todo este programa, Maricel, pues, no es una persona que ha recién llegado al mundo del doblaje, no es una persona que está comenzando ahorita, es una persona con amplia experiencia, que tiene más de 20 años trabajando en doblaje, que ha sido cantante profesional por más de 20 años también, que ha hecho teatro, es decir, es una persona que está altamente capacitada para llevar adelante un proyecto como este, y además de la mano de la Escuela Contemporánea de la Voz, que creo que es una institución que por años también ha demostrado ser, y donde además tú empezaste también siendo fundadora, ¿no? Sí, y también fui coordinadora académica, y además que la escuela ya dentro de poco cumplimos 16 años. Imagínate. De fundados, entonces sí,
definitivamente la Escuela Contemporánea de la Voz se ha ganado a pulso, este trabajo. El nombre que tiene, sí. así es. Son solo profesionales y haciendo, de verdad, preparando buenos artistas en un futuro. De ahí salió, por cierto, nuestra Daniela Rojas. Imagínate, claro. Que claro, además que sí. Yo estoy súper orgullosa porque no es nada más mi amiga, también fue alumna de la escuela y es de Margarita, donde es mi familia. Así pues, es. Y hay maravillosas cantantes también que son instructoras allí, Hanna Kobayashi, Mariana Zavala, Alejandro Zavala. Ah, exacto, sí. gente muy buena, así que miren, de verdad, les recomiendo este proyecto. Y ya para terminar, repite rápidamente las coordenadas nuevamente para que la gente pueda tenerlas allí claras. Escuela Contemporánea de la Voz en la página web, arroba Escuela de la Voz, Instagram, arroba Programa de Doblaje en Instagram, y los números los van a conseguir en la página de la escuela. Buenísimo, fue un placer tenerte aquí, Marisol. Gracias, Juan, a mí también. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Buenísimo. Nos vemos todos. Claro. Oye, sería buenísimo traer un buen grupo para allá y hacer una fiesta aquí de programa. Sí, tres horas de programa. Pero bueno, vamos a ver cómo lo logramos hacer. Pero me encantó tenerte, me encantó que la gente pudiera conocer. Y además creo que fue una entrevista bien divertida. Gracias, de verdad. Sí, por supuesto, no me quiero ir. ¿Cómo vas a hacer? Me van a tener que arrancar de aquí de la silla. Buenísimo, gracias por estar con nosotros. Son las 3 en punto. Siempre pasa lo mismo, eso es culpa tuya, Jaylin, que no me pones carácter. Sintonízanos por caraotaradio.net.